El día de hoy vivimos una migración de mariposas en Mérida y en diferentes puntos de nuestro estado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si se lo perdieron, aquí tenemos unos videos que les queremos mostrar. No siempre lo podemos ver. Esto sucede una vez al año y no siempre se ven poblaciones de mariposas tan numerosas. Muchísimas especies de mariposas cada año hacen su viaje migratorio. En la mayoría de los casos, no lo vemos o pasa desapercibido. Generalmente las migraciones se aprecian mejor en lugares alejados de tanta contaminación y ruido, en lugares como los poblados y comunidades donde hay caminos de tierra. Ahí las mariposas aprovechan para agruparse y absorber sales y minerales del suelo. Es como su suero para ellas, como si estuvieran tomando su Gatorade. Después de tanto volar, necesitan hidratarse. Si las ves posadas en los charcos, no las espantes. Cada año pasan estas mariposas por acá en su recorrido. Pero hace muchísimos años que no veíamos poblaciones tan numerosas como tuvimos la fortuna de disfrutarlo en estos días. Las especies de mariposas que hemos visto volar son Anteos maerula y Anteos florinia. Son piéridos, son mariposas grandes de alas fuertes. Definitivamente, las lluvias que hemos tenido han favorecido a estas mariposas, ya que muchos árboles han florado para brindarles néctar y alimento. Las mariposas a cambio polinizan y ayudan a las plantas a su reproducción. Si quieres atraer mariposas a tu casa, siembra plantas con flores para brindarles alimento a estas mariposas migratorias. Durante su viaje, ellas van poniendo huevecillos. Así que si dentro de algunos días te encuentras orugas, posiblemente sean los hijos de las mariposas que estuvimos viendo volar en estos días. Hoy, 26 de junio de 2020, están pasando por Yucatán. Se desconoce su ruta migratoria, ya que no hay investigaciones como se han hecho con la mariposa monarca, pero muchísimas especies de mariposas son migratorias. El año pasado, el 23 de julio, grabamos la migración de la mariposa Eunica monima. Unas mariposas moradas muy hermosas. Les vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedan verlas y conocer a otras especies de mariposas que también hacen su viaje migratorio. Es importante comentarles que no traten de capturar o agarrar a estas mariposas. Sus alas se pueden lastimar y ya no podrán volar bien. Disfruten viéndolas libres, obsérvenlas, pero no las agarren. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Yo soy la bióloga Yara y quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Evenus Planet, que compartan este video con toda su familia, con sus amigos, y me encantaría que nos dejen en los comentarios su experiencia que vivieron en esta migración de mariposas. Denle like a este video si ustedes también creen que todos debemos preocuparnos por cuidar a estas mariposas migratorias. Nos vemos en el siguiente video y recuerden, entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.